Nuestros docentes tuvieron una influencia fundamental en nuestras vidas. Las experiencias escolares que todos tenemos son distintas, pero hay algo de nuestra vida que se modificó por el tránsito en la escuela y por el trabajo que los docentes hicieron con nosotros. La profesión docente tuvo momentos difíciles, en particular durante la dictadura militar o durante los largos periodos de lucha por reivindicaciones laborales, que pusieron a los maestros ante un verdadero dilema entre sus derechos y sus obligaciones. La larga historia que tiene el ser docente en la Argentina ha establecido algunos hitos. Por ejemplo, la idea de la abnegación, la idea de poner por delante el sacrificio más que la gratificación por la propia tarea o la remuneración o los derechos o la condición laboral o salarial. Hoy vamos a explorar cómo es la relación de los maestros y profesores con sus alumnos, los padres, la escuela, el Estado, en definitiva con su medio. Bienvenidos a una nueva emisión de Explora Pedagogía. Maestro existe desde la antigüedad, pero atravesó muchos cambios hasta llegar al docente que conocemos hoy en día. Durante la Edad Media, la enseñanza se establece como un oficio artesanal. Se organizaban en gremios y contaban con una estructura rígida. En la Edad Moderna, la escuela comienza a despegarse de su rol exclusivamente religioso. Pero en nuestro país, es recién con la aparición de las doctrinas normalistas del siglo XIX cuando surge la vocación y el trabajo concreto del docente. El normalismo es una corriente político-pedagógica que configuró sobre todo la carrera docente en la Argentina, pero desde la carrera docente fue permeando el conjunto del sistema. A partir de la extensión del normalismo que se produce allí entre los últimos años del siglo XIX y comienzos del XX, empieza a haber una regulación estatal fuerte que implica decidir qué se enseña, cómo se enseña, a quiénes se enseña, qué valores se encarna. La escuela sufrió numerosos cambios desde el siglo XIX hasta la actualidad. Sin embargo, permanecen vigentes muchas características que hacen a la imagen que todos tenemos del docente argentino. La larga historia que tiene el ser docente en la Argentina ha establecido algunos hitos. Por ejemplo, la idea de la abnegación, la idea de poner por delante el sacrificio más que la gratificación por la propia tarea. Tanto Alberdi como el propio Sarmiento recomendaban la contratación de mujeres para el cargo docente. Las razones eran dos: para abaratar los costos y porque trasladaban su rol familiar a la escuela. A partir de entonces, la docencia adquiría una misión social, un apostolado, que ha ido mutando según las ideologías de turno. Cuando estamos puestos en el lugar de la escuela, cuando nos ponemos el guardapolvo y estamos dentro de la institución, rápidamente aparece esa idea normativa que estaba en lo apostólico. Rápidamente decimos, eso sí, eso no, esto no se debe, esto no es lo correcto. Yo creo que todos en algún momento de nuestra carrera hemos tenido esta idea de que la docencia es un poco un apostolado y de alguna manera lo hemos vivido. Nosotros en algún punto tratamos de pensar en el docente más como un profesional de la educación, porque sabemos que el voluntarismo en algún momento termina. Preferimos una mirada más profesional antes de considerar a la docencia como un apostolado. El lugar del docente, la imagen de sí mismo, la identidad profesional del docente, como dicen algunos, ha ido mutando y ha ido cambiando, yo diría, de los últimos 30, 40 años, incluso antes de la aplicación de políticas neoliberales, digamos, a destajo.
La visión clásica de la primera mitad del siglo XX, que es la visión del docente como, por un lado, una especie de apóstol que con pura voluntad puede conseguir su labor, y por otro lado, la visión del docente como el representante del Estado en la escuela, en la comunidad, claramente se rompe en los 70. Y lo que hay hoy es una disputa de nuevo, una disputa ideológica, una contradicción, porque yo creo que la visión del docente como agente socializador principal, como representante del Estado, yo creo que esa ya murió. Pero la visión del docente como apóstol se sigue manteniendo, pero se va mezclando con otras visiones. La visión, por ejemplo, del docente como un técnico que tiene que aprender 5 o 6 técnicas de aprendizaje, de enseñanza, y eso es suficiente. ¿Qué me falta? El 3. Muy bien. Muy bien, ¿viste? 50 más 50 es... ¿Cuánto era? 100. Hay una responsabilidad social, educativa, estatal en la formación de un buen docente. La responsabilidad de revisar la formación, de actualizarla, de promover debates sustantivos, de acompañarla con todos los recursos necesarios, de perfeccionarla. El golpe del 24 de marzo de 1976 cortó cualquier impulso modernizador en el campo docente. La educación del país se orientó hacia el pasado más rancio y conservador. La iniciativa individual fue reprimida y el pensamiento empobrecido. Hice la escuela primaria en plena construcción, en pleno desarrollo de la dictadura, de la última dictadura militar. Eso ponía al docente en un lugar de mayor subordinación, de mayor enseñanza de valores autoritarios, restringidos. Hay un quiebre muy significativo en el sistema educativo argentino. El sistema educativo argentino, desde fines del siglo XIX y en todo lo que se extiende en el XX, se había definido como una parte constitutiva del Estado. Era parte, además, de ese gran acuerdo que podemos encontrar metafóricamente entre cómo desarrollar una nación, cómo incluir a todos, aun cuando esa inclusión fuera en órdenes subalternos. Esto no quiere decir que todo el mundo participara de la misma lógica social con la misma posibilidad de incidir. Esto tiene un largo despliegue durante el siglo XX, pero se rompe fuertemente en la dictadura. Dentro de las muchas cosas que la dictadura hace en términos educativos es la ruptura de esa idea de que la educación es cuestión de Estado. Ingreso en la época de la dictadura como docente. En realidad era totalmente otra cosa. Había, hasta en el aspecto de la persona, hasta el aspecto de la persona, porque cada 15 días, 10 días, la escuela traía la dirección, traía un peluquero aquí y les cortaba el cabello a los alumnos, que tenían que estar 1 centímetro por arriba de la oreja, digamos, ¿no? 1 centímetro, porque incluso había carteles que nos habían obligado a poner a nosotros por todas partes, que había, decía, sea hombre, use el cabello corto, no se avergüence de ser hombre, que lo habíamos tenido que colocar. Era otra forma de disciplina mucho más rígida. Es más, hasta veían bien que nosotros como docente gritáramos. Parecía que cuando más gritaba el docente, más autoridad tenía. Hice mi secundario durante el proceso. En un país que asesina, se asesina todo, digamos. Entonces, la autoridad era hasta temerosa, ¿no? A ver si hago algo que me aproxime a eso. Y la norma tenía que ser, en lo posible, fuertemente arbitraria, porque la arbitrariedad de la norma le daba mayor poder a aquel órgano del cual emanaba. Con la vuelta a la democracia, el carácter autoritario de la educación comienza a ser cuestionado. El control ideológico instalado en las escuelas durante la dictadura genera un vacío en la autoridad docente.
Paradójicamente, este quiebre de la autoridad es otra de las herencias del proceso. Es que si te portás mal o tenés una pelea, vas a la dirección y firmás. ¿Cómo? Disciplina. Disciplina, sí. Y después firmás tres veces. No puede. Si firmás tres veces, te sacan. No, te suspenden. ¿Pórtate bien? O te llevo dirección. También hay confusión entre autoridad y autoritarismo. Cuando uno trata de poner límites, a veces lo tildan de autoritario. Está en juego un montón de factores que hacen de esta confusión y que los chicos no sepan tampoco dónde están parados. Yo creo que los adultos somos los que tenemos más la confusión que los chicos. Creer que el alumno respeta la autoridad del docente es como creer que la autoridad es la que tiene la palabra. Y yo no confío en esto. No confío que el que enseña tiene autoridad. Como toda construcción subjetiva, como toda construcción personal, tanto la de él como la mía, si el alumno, yo profesor, la construimos en conjunto. Y esa autoridad se construye en conjunto. Lo que cambia ahora, lo que hay que tener en cuenta es esta idea de lo que es el autoritarismo. Eso es lo que cambió, me parece, el autoritarismo y la autoridad. Autoridad en la escuela debe haber, si no es el dejar hacer, y también eso es un caos. Estas cuestiones deben estar claras, no está malo tener autoridad. A partir de ahí es cuando se escucha más al niño, es más, nos interesa lo que el niño piense, lo que el niño diga, tal vez antes no. A mí me da la impresión que la valorización del docente está muy baja en la sociedad. Eso es lo que yo percibo. Entonces, eso los chicos más sabiamente que nosotros lo perciben y entonces llegan acá y no tienen el trato que teníamos nosotros hacia nuestros docentes. Cuando nosotros teníamos más respeto, porque el docente entraba con respeto. Entraba un docente al aula y el alumno lo saludaba. En este momento entra un docente y el alumno se está charlando con otro, está con los mensajitos de teléfono, así que no hay respeto al docente. L'école a besoin d'autorité. Il n'y a pas de véritable institution humaine sans autorité. La question de l'autorité, c'est qu'elle soit acceptée et acceptée comme légitime. L'enseignant, il incarne l'autorité. Il n'est pas l'autorité. Et je crois que la première autorité du maître, c'est de faire réussir l'élève. D'ailleurs, le mot « autorité » vient de « autoriser ». Et l'autorité, c'est ce qui autorise quelqu'un à grandir et à apprendre. ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a desarrollar, como en el ejemplo este, que vos tenés una raíz. Empezamos los docentes a preguntarnos qué significa ejercer la autoridad en el aula. Porque la autoridad no es algo que vaya de suyo con el cargo. La autoridad no es algo que esté meramente escrito en la reglamentación. La autoridad se gana o se pierde con lo que uno hace. Y en buena medida uno encuentra en las escuelas gente que construye autoridad a partir de que sabe, y precisamente el conocimiento es una fuente de autoridad, a partir de que genera confianza en el otro, a partir de que escucha al otro, a partir de que genera propuestas, a partir de que incluso en algunos momentos se permite no saber y plantearse las preguntas. Ahora probemos de a uno para que los compañeros escuchen, ¿sí? Apagalo. En 1993, el gobierno de Carlos Menem
promulgó la llamada Ley Federal de Educación. Con esta ley, el sistema educativo nacional se fragmentó y cada provincia debió hacerse cargo de su propio sistema educativo. La principal crítica a la ley concierne a la creación del eje B y del polimodal, que según los docentes carece de uniformidad y llevó a una caótica aplicación de la ley a nivel nacional, al tiempo que restó jerarquía a los niveles de enseñanza. Este cambio y muchos otros sufridos por nuestra sociedad en los últimos 15 años, como el debilitamiento del rol del Estado, dejaron al docente muchas veces librado a sus propios recursos. Obstinación, desasosiego, bronca, sentimiento de impotencia y también mucha ilusión y también mucha búsqueda propia. Creo que son rasgos, no excluyentes, pero algunos de los que podemos encontrar en la docencia argentina de hoy. Hace un rato mencionábamos el normalismo y la impronta estatal. Ahí había un peso normativo fuerte sobre la profesión y a la vez también había un apoyo bastante sostenido, había una presencia estatal muy fuerte en torno al ejercicio docente. En los últimos años del siglo XX, eso cambió rotundamente la Argentina. Y allí, en ese momento de fuerte crisis social de la Argentina, donde el Estado empezó a retirarse o, en algunos casos, cambiar los modos de presencia y ausencia, ese respaldo fuerte que la docencia había conocido en otro momento dejó de ser tan efectivo, tan presente. Después de la reforma de los 90, que algunas jurisdicciones del país no adhirieron, como la Ciudad de Buenos Aires, durante el gobierno de Kirchner, redactaron nuevamente los contenidos mínimos que hay que trabajar en todas las jurisdicciones y los llaman núcleos de aprendizaje prioritario, y es lo que aparece acá, ¿sí? En lo que deberíamos coincidir todas las jurisdicciones del país. Porque a pesar de que esto dice núcleos de aprendizaje prioritario, ¿sí? Cada provincia tiene su diseño curricular. ¿Sí? Entonces, el que yo pedí es el que está adaptado de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene estos núcleos de aprendizaje prioritarios, pero además tiene temas específicos de Ciudad de Buenos Aires. Es cierto que la ley federal, que fue una ley muy fuerte en términos del papel del Estado, en el sentido de que es el Estado el que modifica la distribución de poder y las tomas de decisiones en el sistema educativo, lo hace privilegiando, por ejemplo, los actores jurisdiccionales por encima de los actores nacionales, ¿no? Entonces, es difícil decir que el Estado se retira, pero lo que sí es cierto es que el Estado cambia de forma. La responsabilidad que depositamos en los docentes es muy grande. Como sociedad, deberíamos preguntarnos si la compensación que les ofrecemos se corresponde con la importancia de su tarea. La insatisfacción suele ser una recurrencia en el trabajo docente. Suele ser algunos de los elementos más frecuentes que se menciona por parte de ellos. Y también hay muchas demandas acerca de la formación, que la formación debiera verse sustantivamente modificada, etc. Bueno, yo me imagino que en Argentina también hay mucho problema de salud laboral, de salud mental, de altas tasas de licencias médicas, por cuestiones físicas o mentales, hay altos índices de depresión, de ansiedad. Y eso, más el abandono social en que está la profesión docente, lleva a construir en bastantes sectores de los docentes maestros una visión como de víctima. Entonces yo creo que conviven la visión del maestro como apóstol, del maestro como víctima, del maestro como técnico que tiene que aprender dos o tres técnicas y suficiente, y también la visión de un docente más crítico. Yo creo que esas cuatro están en pugna. Y depende de la escuela que tú vayas, vas a ver cómo se resuelve esa pugna. Los observo muy cansados. Como que ponen lo mejor, pero están cansados. ¿Qué pasa? Que inclusive hasta los jóvenes están cansados, los que han empezado hace poco tiempo. Muchas técnicas pedagógicas que tomaron forma en la década de los 60 fueron recuperadas en los últimos años, cuando gran parte del cuerpo docente tomó a su cargo los problemas que suelen presentarse entre los alumnos. Básicamente, la escuela debería ser un lugar donde se enseña, pero no podemos estar ajenos a ciertas necesidades de nuestros niños. Y
también dando de comer, los niños pueden aprender. No podés dejar de lado el nene que viene con un problema de la casa o el nene que viene que se descompone porque rastreándolo con una pregunta te dice que no desayunó y tampoco la noche anterior tampoco cenó. Eso no lo podés dejar de lado. Entonces, a veces es una combinación entre las dos cosas, la cuestión pedagógica y la cuestión asistencialista o desde el punto de vista social. La propia idea de cuidar al otro, de hacerse responsable por el otro, es constitutiva de la pedagogía desde el siglo XVIII. A la escuela argentina no es que ahora empezó a haber comedor, copa de leche, reglamentación de la documentación, vacunación, etcétera, etcétera. El lugar donde se regularizó el documento fue en la escuela, los censos poblacionales los hacían los docentes, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con la propia historia, con una de las muchas razones por la que se creó la escuela. Diálogo, consenso, formación y perseverancia en el trabajo. Esas son algunas de las claves que han permitido a los docentes adaptarse a las difíciles situaciones que enfrentan en su labor cotidiana. Y el rol del docente tiene básicamente la función de enseñar. Lo que pasa es que cuando trabajas con chicos no podés enseñar sin vincularte con ese nene afectivamente y teniendo en cuenta su realidad social, su realidad emocional, las cosas que le pasan a diario. Yo creo que, bueno, es una de las profesiones más complicadas porque se atienden 25 realidades distintas, 25 cabecitas distintas, 25 familias distintas. Es como difícil. Los docentes que se pusieron sobre la espalda, digamos, en buena medida, esas difíciles condiciones y siguieron haciendo escuela en contextos muy difíciles, se sostuvieron en buena medida por la obstinación. Macha, llena con esta ya. La función del docente es la de educar, formar integralmente al alumno. Muchas veces hoy nos encontramos con problemáticas que se nos escapan de las manos y quizás lo que hace la escuela es buscar los medios o las personas adecuadas que puedan dar contención a esa problemática. Tenemos que tener una capacidad de adaptación continua y tenemos que tener hasta una formación, te diría, distinta, ¿no? Porque nosotros escuchamos desde la gestión. Yo no me formé para esto, yo no soy psicólogo, yo no soy asistente social, ¿no? Y creo que somos un poco todo esto. Y si no lo hemos sido, no nos hemos formado, nos tenemos que formar en esto. Porque por un lado está lo pedagógico didáctico, pero por otro lado está esta realidad social de la que el chico emerge y hay que sostener. La escuela está sosteniendo. Enseñarles a los alumnos a dialogar, a expresar sus diferencias, a valorar lo que tienen, a cuidar el medio ambiente y también a resistir en algún punto aquellas cuestiones que nos vienen como impuestas desde la sociedad. Que el hecho que la escuela dé de comer, bueno, en algún momento sacó piojos, en otro momento se ocupó de hacer documentos, siempre que la escuela tomó otras funciones, corrió riesgo su función central, que es la de la enseñanza. No necesariamente esa función, la función de la enseñanza, digamos, de por sí se desvirtúa. Cualquier docente va a coincidir en que enseñar es más difícil que aprender. Y eso lo demuestra la docencia en nuestro país, con su rica historia de debates y propuestas. Creo que en este último tiempo hay algunos direccionamientos a mejorar esa condición de trabajo, la condición también en que las escuelas se desempeñan. Pero, por otro lado, estudiar carreras docentes sigue siendo un lugar deseado y buscado, por suerte, por muchos jóvenes. Yo creo que allí no tengo una respuesta única sobre cuál puede ser esa la causa, deben influir aspectos bien distintos. Yo creo que hay algo que se nos juega un poco a todos en términos de las marcas que el tránsito por la escuela y el vínculo con los docentes, algún docente en particular, deja en nuestra propia biografía. Yo mismo también, ¿no? Hoy ante ustedes planteo una perspectiva y quizás en el día a día después tengo un montón de cosas de esas que no me gustan porque también tienen que ver con mi historia como alumno y que las actualizo
inconscientemente cuando estoy en el aula, digamos. Y no siempre estoy propiciando el diálogo o el respeto o la escucha o la valoración del otro, y me salen monstruos, me salen maestros jirafales. Las experiencias escolares que todos tenemos son distintas, pero hay algo de nuestra vida que se modificó por el tránsito en la escuela y por el trabajo que los docentes hicieron con nosotros. Los maestros son una influencia decisiva en la vida de los ciudadanos. La escuela y los docentes, aun con todas las críticas que pueden hacerse al sistema educativo, son cada día más indispensables. Y hay una gran diferencia entre estar o no estar dentro de ella.